Señor, señor. ¿Qué sucede, Cabo? Acabamos de encontrar la manera en la que los pájaros no nos vuelvan a destruir nuestras estructuras y construcciones. ¿Qué? ¿Una catapulta? No, señor. Es algo mucho mejor. Un campo de fuerza para que los pájaros no nos ataquen y además es invisible para ellos. Eso es imposible. Nada es imposible, jefe. Traigan el aparato, chicos. Ya vamos, coronel, espérenos. Aquí está, jefe. Solo jale la palanca y ya está. Con eso lo activa. A ver, vamos a checar. Activar. Desactivar. Activar de nuevo. Voy a ver qué tal está la cosa arriba, ¿ok? ¡Guau! Por fin, ya las aves no nos podrán atacar de nuevo. Tengo que practicar esa risa, pero sí. Super plan, ¿cierto? Así que los dejo a cargo. Cuiden mucho los huevos. Regreso más o menos como en una hora. ¡Hasta luego! Ok, ya se fue el objetivo mayor. ¿Traes la pala? Claro que sí, jefe. ¿Qué fue eso? Muy bien hecho, Pedro. Ahora, corre, corre. Otra vez lo hicimos. Ahora hay que correr. Oh, ¡qué linda guitarra! Me la voy a llevar. Bueno, al parecer no era nada. Sí, no era nada. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hey! ¡Oye! ¡Los huevos! ¡Y guitarra! ¡Escúchenme si pueden! ¡What the fuck! ¡Au! ¡Au! ¡Ahí les voy, eh! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, mi cabeza! A ver, ¿pero por qué no puedo? Debe de haber una forma. ¡Hora de shock! ¿Pero qué cara? ¡Au! Ríndanse, aves. Nunca podrán entrar a Ciudad Cerdito otra vez. Lero, lero, canelero, tengo tu guitarra. Pero, ¿cómo? ¡Nadie se queda con mi guitarra más que yo! No debiste explotar. Sí, ya lo sé, a veces soy algo incontrolable. Vámonos, no hay que perder el tiempo con estos bobos. Sí, pájaros tontos. ¡Ah, qué excelente día! Señor, señor, aquí traigo los huevos, Su Alteza. Señor Cabo, debo decir que me ha dejado impresionado. Lo voy a ascender de puesto y ya podrá comer conmigo en las mañanas. ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! Ahora, Chef Cerdito. Claudio, por favor, cocina estos huevos. Claro, señor. Y haga un buen estofado. Sí, por supuesto. Perdón. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Una forma.
Oye, Bomb, ¿cuánto exactamente nos queda para regresar con los huevos? Viendo mis cálculos, nos quedan como unos 50 minutos. ¿50 minutos? ¡No manches! ¡Nos queda bien poco! Hay que encontrar una forma rápida de conseguir los huevos sin que nos pegue esa cosa que sea. ¿Qué? Mira. ¿Estás pensando lo que yo? Creo que sí, ¿eh? Vamos a agarrar un rayo láser y dispararles a todos aquí para infiltrarnos a Isla Cerdito. Oye, Bomb, debo admitir que tienes un gran cerebro. Increíble. Gracias. Ahora hay que buscar una forma de maquillarnos o de disfrazarnos. Como si de pintura se tratara. ¿Tienes algo de pintura? ¿Algo así? Yo vi unos baldes en el bosque. A ver si están. Yo buscaré por acá. ¿Encontraste algo? Siendo sincero, no encontré nada. ¿Y tú? Pues... encontré este balde. Nos puede servir. Está lleno de pintura verde. ¡Mega excelente, Bomb! ¡Increíble! A maquillarnos. A ver, ¿cómo les decía, cerditos? Nos acude la fotosíntesis, profe. Es el proceso químico que lleva lugar en las plantas y en la clorofila. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Nosotros. Fíjese que somos los agricultores. Sí, somos los agricultores, Drake y yo. Sí, justo venimos de coleccionar unos maíces y tomates en el bosque. Exacto. Pues si quieren pueden acompañarnos, ya terminamos clase y además pusieron un dispositivo, algo que no entendí. Funciona el plan. Vamos. Ojalá pueda entrar. ¡Woohoo! Ahí les voy. ¡Wow! Yo debo admitir, Ciudad Cerdito está increíble. Sí, está genial y todo, pero no hay que distraernos y no hay que desenfocarnos. Hay que recuperar los huevos antes de que relleguen. Tienes razón, pero aprécialo. Mira. Increíble. Tanto trabajo ya me dio un poquito de sueño. Me iré a echar una siesta. Oh, no puedo olvidar esto. Increíble. Wow. Alto ahí. Identificación, identifíquense. Oh, disculpa, somos los agricultores de Lake y Josh. Venimos con maíces. ¡Oh! ¡Claro! ¡Son los nuevos! ¡Vengan! ¡Pasen! ¡Pasen! Muchas gracias. Vamos, sígueme. Muchas gracias, señor. ¡Wow! ¡Este palacio está enorme! Es un castillo, pero ¡wow! ¿Qué hacen aquí? Oh, disculpa, es que nos perdimos. Es que, déjenos presentamos. Yo soy el agricultor Drake y este es mi hermano Josh. ¿Sabe dónde está la cocina? Traemos papas y maíz y jitomate. Está por allá. Ah, muchísimas gracias. Ya nos vamos yendo, disculpas. Josh, ya vámonos. Oh, sí, claro. Lo siento. Hasta luego. Sospecho de esos nuevos. Ah, ¿cómo sospechar? Son nuevos. Ok, ahí está la cocina. Perfecto. Huevos, huevos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Ahí está. Ok, vamos por ellos. No, espérate. ¡Bomb! ¡No! ¡No te vayas a tropezar! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? ¿Yo solo? No hay problema. Oye, ten más cuidado, por poco nos cachan por tu culpa. Oh, lo siento. Oye, ven por los huevos. Me quedo aquí, escondido. Está bien. Sé rápido. Ok, solo vas por los huevos y ya. Ok, vamos. Ahora solo me faltan los huevos. Tranquilos, ya nos iremos a salvo. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres?
Te cuento, bueno, soy el agricultor, Drake, y pues le venía a dar unos tomates y yo necesito checar los huevos porque yo soy quien los desinfecta y todo eso. ¡Ah! ¡Vámonos, Bomb! ¡Corre! De esta no van a escapar. Alerta de intruso. ¿Qué? Alerta de intruso. Oh. Alerta de intruso. No puede dormir uno en paz. ¿Ahora qué? Alerta de intruso. ¿Ah? ¿Quién tiró la alerta de intruso? ¡Hay que salir de aquí! Alerta de intruso. ¡Vamos! Alerta de intruso. No tan rápido, huevos. Están rodeados. No pueden escapar. No. Las vamos a dejar a la de tres. Una, dos. ¡Au! ¡Au! ¡Yo vamos te sigo! ¡Para afuera! ¡Vamos! ¡Antes de que se cierre! ¿Ahora qué sucede? ¡No salen de mi territorio! ¿Qué? ¡No otra vez! Oh, no. Chuck, debes de ir a desactivar el dispositivo que provoca este campo de fuerza. Creo que está en el reino. Debes de hacerlo rápido, mientras yo voy a estar distrayendo a estos, ¿ok? Descuida, puedes contar conmigo, hermano. ¡Vengan aquí, eh! No creas que vas a arruinar nuestro plan, desgraciado. ¿Tú qué me sigues? Oh, Chuck, bienvenido. Leonard. Bueno, supongo que viniste a romper este dispositivo para escapar. Pues, ¿qué crees? No lo vas a lograr. Pues, ya veremos si te lo voy a destruir. ¿Qué? ¿Chuck? ¡Ya! Ahora, a quitar esta cosa. ¿Cómo se desactivará? ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Misión con éxito! ¡Ya! ¡Son demasiados! ¡Oigan, va a explotar! ¡Lo logramos, amigo! ¡Otra vez! ¡Sí, lo hicimos otra vez! ¡Choca esas! ¡Increíble, Chuck! ¡Ahora vámonos! ¡Oh, esperen! Te extrañé mucho, mi chiquita. Ahora sí, ya nos podemos ir. No, hombre, somos pero barbarísimos, ¿no lo crees? ¿Qué es eso? Oye, es un reloj. Nos quedan exactamente... ¡Nos queda un minuto para llegar a correr! ¿Eh? ¡Corre, corre, 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 corre! Listo, hay que acomodar todo y hay que quitarnos esa pintura. ¿Cómo le vamos a hacer para quitarnos? ¡Ahí está! ¿Qué hacemos? Yo había visto un lago por aquí. ¡Ahí está el río! ¡Sí, creo que sí! ¡Yo te sigo! ¡Ya se metió! Ok. ¿Dónde ibas tú? No. ¿Yo iba aquí? No, sí, yo iba aquí. A tocar. Hola, Red. Hola, chicos. Hola, Red. Perdón por tardarme. Es que estuvo muy interesante la cosa. No, en serio. Debieron verla. Pero, en fin. Oigan, muy bien por cuidar los huevos. Estoy súper orgulloso de ustedes. No es nada, Red. Sí, no es nada. Vaya. ¿Qué le habrá pasado a la ciudad, cerdito? Pues vi que probaron una explosión nuclear o algo así. Esos cerditos. Bueno, en fin. Bueno, ya se pueden tomar un descanso. Ya cuidaron muy bien los huevos. Si quieren, yo ya los cuido por ustedes. Ya se pueden ir. ¿Ya viste, Chuck? A divertirnos. Ah, sí, claro. Vamos. Chuck, ¿qué es esa cosa verde que traes en tu espalda? Parece pintura. Pues qué raro, ¿no?
¡Yo no sé de nada! ¡Yo no hice nada extraño! ¡Yo soy inocente! ¡Yo no sé nada! Espera, ¿acaso fuiste a...? ¿Sabías de esto, Bond? Yo no saber de nada y me voy. ¡Ah! ¡Así serán!